Isaac, huelo el aire contaminado desde aquí. Se extiende más rápido de lo que pensaba. Intento aislarlo, pero no ganaremos mucho tiempo. Tenemos que sacar esa cosa de la nave. Los productos químicos están en el laboratorio químico. Te abriré cuando llegues. Parece que alguien ha reprogramado las cerraduras en esta cubierta. Y hace poco. Creo que no estamos solos. Alguien no quiere que pases a esta parte de la nave. Thank you.
Estás cerca de la estación química. Una vez allí vas a necesitar una muestra de ADN de tejido alienígena. Revisaré los informes en busca de una. Sigues intentándolo. Me hace pensar que teníamos esperanza como especie. Soy el único que ve que morimos hace mucho tiempo. Aún no lo hemos asumido. Deja de correr. Abandona tu lucha. Tu futuro, el futuro de nuestra raza en extinción, acaba aquí. Deja que te presente al futuro de la humanidad. Los hijos que nos sustituirán. Nuestra mayor creación. Cosas.
encontrar una muestra de ADN del tejido. Según los informes del laboratorio, hay una muestra inerte en la UCI. Parece que un tal Dr. Mercer estuvo investigando sin descanso. He intentado contactar con Hammond, pero solo oigo interferencias. Isaac, tienes que darte prisa. Tu persistencia me fascina. Te aferras al último aliento para encontrar una salida. Te agarras con inexperiencia a lo que un día fue el mundo. Pero ahora pertenece a estos hijos. Alégrate de saber que tu muerte les dará a la vida. Escucha. ¿Lo oyes? Ya viene. Reza todo lo que sepas. Thank you.
vueltas. He pirateado el cierre. ¡Vamos! Compuesto químico. Falta mezcla final. Eso es, Isaac. Ahora termina de mezclar el veneno. Esto ha ido demasiado lejos. Asume tu papel en los planes de Dios. Abraza tu propia extinción. Falla del sistema en su cubierta. ¿Qué diablos ha sido eso? Isaac, ha descomprimido toda la cubierta y no tengo acceso a esos sistemas. Todo el aire ha salido al espacio. Podrás arreglarlo desde la estación de seguridad, pero no tienes mucho tiempo.
Informe personal de Dr. Charles Mercer. El espécimen sigue respondiendo bien a mis experimentos. Su fortaleza celular y no digamos su elasticidad son sobresalientes. Estoy seguro de que el Dr. Kane no lo aprobaría, pero no adelantemos acontecimientos, ya que el buen doctor está ocupado con la efigie. Como si eso importara ahora. Ha sucumbido a la misma demencia que infectó la colonia. Ayer mismo me dijo que había hablado con su esposa. Pero Amelia... Kane lleva muerta muchos años. El sujeto comienza a agitarse. Paciencia. Tu hora llegará pronto. Muy pronto. Falta mezcla final. Eso es, Isaac. Ahora termina de mezclar el veneno. Esto ha ido demasiado lejos. Asume tu papel en los planes de Dios. Abraza tu propia extensión. ¿Qué diablos ha sido? Añadiendo muestra 9797 a compuesto químico. Falta mezcla final. Eso es, Isaac. Ahora termina de mezclar el veneno. Esto ha ido demasiado lejos. Asume tu papel en los planes de Dios. Abraza tu propio. Toda la cubierta y no tengo acceso a esos sistemas. Todo el aire ha salido al espacio. Podrás arreglarlo desde la estación de seguridad, pero no tienes mucho tiempo. Thank you.
Tengo más información sobre la atmósfera. Un superviviente indica que una criatura descomunal entró en la cubierta del sistema hidropónico. A partir de ese momento, el aire comenzó a deteriorarse. El superviviente lo llamó el Leviatán. Hidropónico cuanto antes. Sigo sin respuesta de Hammond. Así que ten cuidado. No sabemos el grado de contaminación que hay en esa cubierta. Lo cierto es que comienzo a admirar tu espíritu. Aún extraviado como está. Creo que deberías contemplar todo el plan. No deberías rechazar las ofertas de la Gnosis colectiva. Te mereces ser testigo de esto, al menos. Me sacrificaré por la salvación de nuestra especie. Estos especímenes regresarán a la Tierra y extenderé su gloria divina por todo el planeta. Te dejaré con mi creación. Acepta lo inevitable. Yeah.
transportando paciente. Espero no volver a ver una de esas cosas. Conseguí anular el bloqueo de Mercer. Tienes cerca una estación de monorraíles secundaria que te llevará al sistema hidropónico. Espero que tengamos tiempo. Registro del sistema hidropónico, doctora Elizabeth Cross. Me alegra decir que estamos trabajando a casi plena capacidad. La flora está sana y desarrollándose, y los campos han dado excedentes de alimento. Pensaba transferir el excedente a la colonia, pero el capitán ha dado la orden de no volar. No estoy de acuerdo con esa orden. Todos saben que ahí abajo tienen problemas y no conseguirán nada negándoles excedentes. De riego iniciado. Isaac, me alegro de verte de una pieza. No te quites el casco. El aire es pútrido. Pude verlo. Es enorme, no lo creerías. Se encerró en el almacén de alimentos. La tripulación de esta cubierta creo que es la causa del aire contaminado. Se han transformado. Vi a uno de ellos, hinchado, inflamado. Son generadores de veneno. Tenemos que sacarlos fuera mientras podamos respirar. Hammond, pensé que habías muerto. Tienes que ir en busca de aire limpio. No podrás ayudar a Isaac en esas condiciones. Isaac, estoy escaneando la zona.
Es verdad, hay algo muy grande en el almacén de alimentos. Pero no puedo obtener una buena lectura. La escala del monitor no alcanza. Ten cuidado. Esta es la puerta del almacén de alimentos, pero no puedo anular todo el bloqueo. Destruye esos paneles para que la calidad del aire tenga un nivel aceptable. Después podrás pasar y utilizar el veneno contra el Leviatán. Supongo que debería alegrarme de que Hammond esté vivo, pero sigo sin confiar en él. Creo que oculta algo sobre la efigie. Detectadas anomalías vegetativas en la cámara de crecimiento este. Se han detectado anomalías peligrosas. Cuarentena activada.
Depósito de nutrientes. Sustituyendo depósito de nutrientes. Sustituyendo depósito de nutrientes. Sistema hidropónico, doctora Cross. Algo ha chocado en el casco, cerca del almacén de alimentos. No era un asteroide, sé cómo suena. Pero era grande y pesado. Informaré cuando sepa algo más.
aquí Temple, ingeniero jefe en funciones. He bajado para buscar a la doctora Elizabeth Cross, pero no está aquí. De hecho, no hay nadie, solo más basura orgánica por todos lados. Iré a la cubierta de extracción, creo que ahí no he mirado todavía. Thank you.
Sustituyendo depósito de nutrientes. Alerta. Productos tóxicos detectados en el procesamiento de la atmósfera. Se ha solicitado reparación. Isaac.
entrando en zona de gravedad cero.
Alerta. Detectada masa de 10 kilotoneladas en el almacén de alimentos. Alerta. Detectada masa de 10 kilotoneladas en el almacén de alimentos. Thank you.
en zona de gravedad cero. Zona de gravedad cero. Thank you.
Ayúdame. Purgando todos los respiraderos. Restaurando niveles de nitrógeno y oxígeno. Almacén de alimentos desbloqueado. Sistema hidropónico, doctora Cross. Me resulta difícil creer lo que estoy viendo. Es una verdadera locura. Y iré a la cubierta de Estratrios. Es donde se reúnen los supervivientes. Jacob, espero encontrarte allí. Se ha inyectado un antígeno desconocido en el sistema de filtración. Maldita sea. El veneno no era lo suficientemente fuerte. Sigue vivo. Entra ahí y mátalo antes de que contamine toda la nave. Entrando en zona de gravedad cero. Entrando en zona de gravedad cero. Thank you.
Lo conseguiste. Hammond, ¿me recibes? Los niveles de oxígeno vuelven a la normalidad. Joder, lo he vuelto a perder. No hay señal de su DRI. Todo depende de nosotros. Tengo un plan para salir de la nave. He localizado una baliza de socorro en la cubierta de extracción. Si puedes llegar hasta allí y activarla, enviaremos una señal de socorro. Señor, no sé cuánto tiempo podrá aguantar esa puerta. De zona de gravedad cero. Puede ser la última oportunidad de salir de aquí con vida, Isaac. Hay un asteroide cargado en la plataforma de extracción esperando a ser fundido. Si sujetas la baliza de socorro al asteroide, podrás lanzarla fuera de la nave para que la transmisión sea clara. La baliza está en la cubierta inferior de mantenimiento. Lanza el asteroide desde la sala de control. Mierda. La sala de control está bloqueada. Parece que hay una clave de acceso de emergencia en la cubierta inferior de procesamiento. ¿Por qué ha estado tan difícil? No sé cuánto tiempo podré aguantar.
superior de minería está desconectada, Isaac. Intentaré hacer una derivación. Thank you.
entrando en zona de gravedad. Hay un mecanismo de seguridad en la puerta de control de procesamiento. No se abrirá hasta que restablezcas la gravedad. Pero no podrás hacerlo hasta que despejes las rocas de la sala. Quizá puedas arrastrarlas hasta el rayo gravitatorio con tu pistola cinética.
entrando en zona de gravedad cero. Hay un mecanismo de seguridad en la puerta de control de procesamiento. No se abrirá hasta que restablezcas la gravedad. Pero no podrás hacerlo hasta que despejes las rocas de la sala. Quizá puedas arrastrarlas hasta el rayo gravitatorio con tu pistola cinética. Thank you.
Esa es la llave, Isaac. Con ella entrarás en la sala de control para poder lanzar el asteroide. Pero no te olvides de acoplar primero la baliza. Leí otro informe sobre la demencia de los colonos. Empezó después de llevarse la efigie del planeta. Dios sabe cuánto llevaría ahí abajo. Recicle de forma regular los materiales que no utilice. Gracias. Acércate y le dispararé.
Dame los códigos de acceso a la plataforma de carga. Estúpido, esto es procesamiento. ¿Por qué demonios iba a tener los códigos de carga? No me mientas. Estoy harto de que todos me mientan. Es fundamental que me haga con la efigie. Dame los códigos. Yo no los tengo. Fue esto lo que le hiciste al capitán. Adelante, dispárame si tienes pelotas. Idiotas. Es la única forma de detenerlo, de detener todo esto. Está completamente fuera de sí. Que alguien llame a seguridad. La baliza está en el almacén que tienes a tu lado. Pueden utilizar el cierre desde aquí. ¡Espera! Durante un rato. Me tenías preocupada.
Veo que ya tienes la baliza, así que ve a la cubierta de extracción y acóplala al asteroide. He realizado los cálculos de trayectoria y si lo lanzamos pronto, quizá el asteroide alcance una distancia segura para empezar a transmitir. Sigo sin señal de Hammond. En su estado, no creo que siga vivo. Obligatorio siempre en los niveles de clase A.